Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la Manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Voces de la Manada. Yo soy Alfredo Betancourt y el día de hoy me encuentro muy contento, muy cómodo y muy fresco porque estamos en un lugar diferente en donde acostumbramos a grabar cotidianamente. Pero bueno, el día de hoy les traemos un tema muy importante, especialmente para todas las personas que viven aquí en el estado de Puebla y, para ser más específicos, aquí en la ciudad. Yo soy orgullosamente poblano y mi compañera que se encuentra al lado mío, que es Mariana, también lo es. Hola, Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Alfredo, muy emocionada el día de hoy. Como bien lo dices, soy poblana y yo creo que mucha gente que nos está sintonizando ahorita lo es, y o tiene familiares foráneos o son foráneos o nos están viendo desde otros países. Pero bueno, para comentarles un poquito más sobre esta hermosa ciudad y este hermoso estado, vamos a hablar en nuestra primera cápsula sobre el turismo. ¿A dónde pueden llevar a sus familiares o ir ustedes solos si quieren? Y posteriormente tendremos una plática con un compañero, un amigo mío, el cual lleva unos cuantos años siendo foráneo aquí en la ciudad de Puebla. Es perteneciente al estado, pero la ciudad sin duda que le ha encantado, así es que no se la puede perder. Nuestra cápsula 2 estará llena de diversión, pues hablaremos sobre el arte y festivales poblanos. Y posteriormente nuestros datos curiositos evidentemente serán abordados sobre esta cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza. Y claro que no se pueden perder nuestra mesa de diálogo, donde nuestra compañera Junuel nos estará dando información sobre cómo es vivir en Puebla, ella siendo foránea, pues es de Oaxaca. Así es, pues mira, este programa va a estar muy divertido y muy emocionante, y nosotros ya no le contamos mucho más y le damos la bienvenida aquí a Voces de la Manada. Puebla es una ciudad hermosa, no solo por su arquitectura antigua, su rica gastronomía, el clima cálido y la gente amable, sino también por la magia de sus lugares turísticos. Si eres foráneo o vives en la ciudad de Puebla y quieres pasar un rato agradable con tu familia, amigos o tu pareja, no te puedes perder esta cápsula en tu programa favorito, Voces de la Manada. Si eres alguien que disfruta de la arquitectura barroca, tienes que ir a la Capilla del Rosario. Creada en 1690, fue considerada en su época la octava maravilla del mundo. Esta capilla es tan impresionante que el Papa Juan Pablo II, en su primera visita a México, vino hasta Puebla para admirar este templo, la cual llamó Relicario de América. ¿Quieres ver la naturaleza cara a cara? Entonces, ¿qué esperas para visitar Africam Safari, que por más de 50 años ha protegido cientos de especies? En este parque los animales deambulan en libertad controlada. Para que te des una idea de qué tan grande es, el parque exhibe más de 2.500 animales de 350 especies que están distribuidas de acuerdo con su medio ambiente. Si quieres una mejor experiencia, African Safari ofrece distintas experiencias únicas como convivir con bisontes, alimentar leones, pasear en bici entre cebras y jirafas, pasa tiempo con elefantes, conoce a un rinoceronte negro y siente su piel, experiencias con reptiles y muchas más. Si te apasiona la lectura y amas el olor de los libros, pues déjame decirte que Puebla tiene la primera biblioteca pública del continente americano. Así es, hablo de la Biblioteca Palafoxiana, que en 1981 fue nombrada Monumento Histórico de México. Gracias a su bellísimo recinto de la época barroco novohispano, hoy en día es el Museo del Libro y continúa como Biblioteca Universal. Si quieres tener una experiencia de película antigua, sí o sí, el Callejón de los Sapos es perfecto. Con una arquitectura antigua y distintos comercios de antigüedades, este callejón es una de las mejores experiencias para ir en pareja o con tus amigos. Cada espacio de este lugar es perfecto para una foto. Y si te gusta coleccionar objetos o el arte, en su tianguis tienes muchísimo que comprar, ya que tiene una gran variedad de tesoros. Como te pudiste dar cuenta, Puebla tiene una gran influencia en el barroco, y si a ti también te gusta este estilo, déjame decirte que esta gran ciudad tiene el Museo Internacional del Barroco, el cual es bellísimo por fuera y por dentro. Este museo es perfecto para crear diálogos entre el arte del pasado y el contemporáneo. Sus salas buscan la reflexión entre los lenguajes del barroco a través de la museografía interactiva. También tiene una gran variedad de piezas que permiten saber que el barroco está más vivo de lo que pensamos. Ahora que ya conoces esta información sobre estos lugares tan representativos, ya no hay excusa para quedarte en tu casa. Ven a la ciudad de Puebla y disfruta de todas las atracciones que tienen y remate el día con la deliciosa comida que sin duda te va a encantar. Cuéntanos en nuestras redes sociales si ya has visitado estos lugares y qué tal te parecieron o cuál te falta por visitar. Yo soy Alfredo Betancourt y nos vemos en la próxima cápsula aquí en Voces de la Manada. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y yo les traigo una gran sorpresa, pues conmigo está mi compañero y nuevo colaborador de Voces de la Manada, Yamil. Hola, Yamil, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, ¿cómo están, amigos? Pues muy emocionado de estar aquí nuevamente con todos ustedes, los que nos están viendo allá en casa. Y pues muchas gracias por recibirme aquí en este nuevo programa. Y estoy muy emocionado por conocer los nuevos temas que vamos a presentar el día de hoy. Así es, Yamil. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante, pues estamos hablando de nuestro hermoso estado de Puebla, que me mencionas, ya eres originario de aquí, ¿no? Sí, soy de aquí, de la ciudad de Puebla, vivo por el Estadio Cuauhtémoc. Ah, ok. Bueno, no es tanta información, pero bueno, ¿a ti qué te gusta más de Puebla? ¿Qué puedes decir? Yo me identifico como poblano por tales cosas. Pues yo creo que sería el Zócalo de Puebla, más que nada. Yo creo que es el lugar turístico en el que muchas personas pueden ir y pueden incluso conocer más de la historia de Puebla. Yo creo que el Zócalo es lo que primordialmente pues cualquier persona tendría que conocer. Primordialmente también hay muchos lugares, no solo para conocer, sino puedes incluso conocer lugares de comida en los que te puedes adentrar. Pero yo consideraría que el Zócalo y todos los museos, porque hay algunos que sí tienen mucha información sobre el arte e incluso la historia de Puebla, y yo considero que pues el Zócalo y diferentes museos que existen. Justamente estabas tocando un tema muy importante, que es la comida. Yo creo que como poblanos, La comida y los dulces típicos los dulces. Son muy importantes. Así, ¿cuál es tu comida favorita, tu dulce típico? Obviamente en todos los que son poblanos, yo creo que nos identificamos con el mole poblano, unas enchiladas, bueno, unos enmoladas. Con su respectivo queso, su cebolla, eso es lo que me encanta. Y hablando ya de los dulces típicos, pues yo creo que el camote es uno que personalmente me gusta y es típico de aquí de Puebla. Así es, y bueno, ¿tú algún día has pasado por la calle de los dulces? Sí, he pasado. Ay, bueno, huele delicioso. Yo principalmente amo las tortas de Santa Clara, las amo. Y bueno, mi comida favorita yo creo que sería... pues no sé, tal vez las semitas o el chile en nogada. Ajá. A mí me gusta personalmente mucho el chile en nogada. Ahí déjenos en los comentarios ustedes cuál es su comida favorita. Y bueno, el lugar que más te gusta visitar aquí, que tú digas, a lo mejor no voy mucho, pero es de mis favoritos. Pues bueno, ya platicando en las fechas en las que estamos, yo creo que sería ahorita lo que es la Vía Iluminada de Atlixco, la que va a ser, porque pues es muy bonito ver cómo en una cultura, una época en la que estamos, pues van a interpretarla pues con diferentes luces que tienen ahí, tienen incluso muchas, ¿cómo podría decirlo? Mucha ropa, o sea, muchas cosas turísticas de aquí de Puebla, o sea, que pueden conocer y que incluso... pues a mí me encanta mucho ir a la Vía Iluminada con mi familia, ya que pues puedes ir incluso con amigos, pero yo recomendaría más ir a la Vía Iluminada en familia, ya que pues es una experiencia muy bonita que se vive ahorita en estas fechas de diciembre. Bueno, Yamil, te agradezco mucho la información y yo creo que como último consejo es que convivan con la gente poblana, conozcan a la gente cerca de los pueblos mágicos e integren esa hermosa cultura que tenemos los poblanos. Y bueno, los dejamos con esta entrevista. Y estamos de regreso aquí en Voces de la Manada. Yo soy Alfredo Betancourt y pues bueno, hemos llegado al tema, a la parte y la sección del programa de la cual me gusta bastante. Y para ello le doy la bienvenida aquí a mi amigo y compañero Jesús. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Beta? La verdad me encuentro muy bien de estar aquí platicando contigo el día de hoy y pues muchas gracias por la invitación. Y como podrá darse cuenta, nuestro invitado del día de hoy viene vestido de gala. Viene muy elegante, muy formal, porque trae la poderosa playera del poblano. Viste la franja con orgullo. Pero bueno, más adelante hablaremos de cómo es que le surgió este gusto. Mientras tanto, déjeme comentarle para que usted ahí en casita tenga un poco más de contexto. Nuestro invitado, yo tengo entendido que no es originario como tal de la ciudad de Puebla, pero sí vive dentro del estado. ¿De dónde eres? Pues mira, yo soy de un pueblito llamado Atencingo, que está ubicado cerca de Izúcar de Matamoros, a unos 40 minutos más o menos en transporte público. Ok. Ahorita que mencionas Izúcar de Matamoros, se me viene a mi mente, es imposible que se me venga a la mente la palabra calor. ¿Qué tan caluroso es el clima por allá? Pues la verdad es que es muy similar al Izúcar, de hecho es un grado más que el Izúcar de Matamoros. Dios mío. Son, ¿qué te gusta? 36 grados todos los días aproximadamente, más en estos tiempos porque
Atencingo es un pueblo azucarero, hay un ingenio azucarero ahí, donde pues siembran la caña a sus alrededores. De hecho, un dato curioso que si no sabías es que la caña necesita sí o sí estar en un suelo caluroso, por encima de los 30 grados centígrados. Y hay un tiempo en que también no riegan para nada la planta, se tiene que estar, no secando, pero tienen que someterla a deshidratación para que se vuelva dulce. Oye, qué gran dato, ¿eh? O sea, digamos, no la riegan, pero no porque se les olvide, o sea, mal onda, sino es porque de verdad lo requiere, ¿no? Sí, así es, lo requiere. Gran dato curioso, y eso que aún ni siquiera llegamos a esa sección del programa. Pero bueno, debo suponer también que lo que te trajo entonces a vivir aquí en la ciudad fue la universidad, ¿no? ¿En qué año llegaste y pues, como tal, en qué año entraste a la universidad? Pues aquí yo llegué en el año de 2020, en enero para ser exacto, primer semestre, todo un polluelo, con muchas aspiraciones, pero empezó la pandemia. No, justamente. No puede ser. Y tuve que regresar a Atencingo. Entonces, como tal, ¿qué tiempo ya llevas sin interrumpir, digamos, quitando la pandemia, qué tiempo ya llevas viviendo en Puebla? Así un año. Un año. Un año, en agosto de 2022, para ser exactos. En este tiempo que llevas, debo suponer que también no todo ha sido escuela. Evidentemente es una persona sumamente responsable, pero también sobra tiempo a veces y te has dado tus escapadas, no sé, a distintos lugares. ¿Qué es lo que has visitado o lo que más te ha impactado aquí en la ciudad? La verdad, lo que más me ha impactado, y creo que a todos en las postales de Puebla, es la emblemática rueda, que actualmente no está en funcionamiento. Ya no hay rueda. Pero todavía sigue dando de qué hablar. Así es. No, no, sí, sí hay rueda. Simplemente está en mantenimiento. Esperemos que así sea, porque la verdad es que es un gran atractivo turístico y sobre todo porque está a nivel de pues otras atracciones turísticas de otros países. Por ejemplo, nuestra rueda igual ha sido comparada con la que se encuentra en Francia. Entonces, sin duda que sí, es muy importante tenerla aquí en la ciudad. Y pues bueno, yo quiero preguntarte si tú eres de las personas que le gustan estos planes como de noche de museos que ahorita está en curso, o te gusta recorrer sitios históricos o una de las tantas iglesias que hay únicamente aquí en la ciudad de Puebla. No he tenido la oportunidad de la noche de museos, pero la verdad es que me encantaría visitar alguno. ¿Cuál me recomiendas? ¡Ey! Muy buena pregunta. Pues mira, dependiendo qué te guste, si te gusta apreciar el arte, te recomiendo sin duda el Museo del Barroco. Tiene distintas exposiciones. También te puedo recomendar el Museo Amparo. O también si eres más de las personas que se va más por lo histórico que por lo artístico, pues Los Fuertes, de Loreto y Guadalupe, o la casa también de los hermanos Cerdán, ubicada ahí en el centro histórico. Y pues mira, hay una infinidad de museos, y sobre todo que ahorita en esta noche de museos pues son gratis. Entonces, como poblano, tienes acceso, libre acceso a esos museos. No, pues espero ir muy pronto, la verdad. Sí, y mira, también usted que está ahí en casita y quiere armar un plan así muy bonito, pues le recomiendo que vaya a Los Fuertes. Allá se encuentra el, mira, fíjate, el museo, bueno, el Fuerte Loreto, el Fuerte Guadalupe, el Planetario, que ahí sí cobran, y también está el Museo de la Evolución, un museo, si usted ya lleva tiempo igual viviendo aquí en la ciudad de Puebla, recordará que antes ahí había algo que se llamaba Museo Imagina. Entonces ahora ya se ha renovado y tiene cosas totalmente innovadoras, y ahí se pasa a descansar la tarde, sube hasta lo más alto del Cerro de los Fuertes y contempla la caída del atardecer con una vista panorámica de toda la ciudad, estando en un punto alto, con esta puesta de sol magnífica que nos regala colores y postales increíbles. Y pues bueno, son un gran plan, ¿no? Ya me dieron ganas incluso de ir. Yo creo que todos los de Voces de la Manada, incluyendo a ti, deberíamos ir. ¿Qué te parece? La verdad, me parece una gran idea. Planazo. Oye, ¿cómo surgió esta afición por el poderosísimo Puebla de la Franja? Pues la verdad, desde pequeño mi papá me quería inculcar irle al Cruz Azul. No. Pero no. Conforme fui creciendo y mi criterio propio, me dijeron, ¿por qué no apoyar al equipo de mi estado, no? Hay uno, así que ¿por qué no? Hay, por ejemplo, estados que quisieran tener algún equipo, ¿no? Sí, yo Veracruz. Claro. Ay, no, ya no son, ya no tienen. No, pero sí, totalmente. Y quiero hacer hincapié en esta pregunta. Si en tu estado hay un equipo, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué salir? ¿Por qué elegir un equipo por ocasión de que alguna vez lo viste campeón y ya por eso lo apoyas? Aprendan de nuestro buen invitado. Y pues bueno, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros en esta parte del programa. Esperamos que no sea la única ocasión. Y pues bueno, a usted le digo que no le cambie porque continuamos con mucho más aquí en Voces de la Manada.
Puebla, tierra de tradiciones y colores vibrantes. También es cuna de una rica escena artística, desde murales callejeros hasta teatros llenos de historia. Hoy nos sumergiremos en ese fascinante mundo, así que quédense a escuchar más en Voces de la Manada. Uno de los aspectos más emocionantes de la escena artística poblana son los numerosos festivales culturales que llenan las calles de creatividad y alegría, destacando entre ellos el Festival de las Artes de Puebla, que reúne artistas de diversas disciplinas para celebrar la expresión artística en todas sus formas. Desde instalaciones interactivas hasta performance impactantes, este festival ofrece una experiencia inmersiva que desafía los límites de lo convencional. Además, Puebla es hogar del Festival del Mole Poblano, que desde 1991 proyecta al mundo la excelencia de este platillo emblemático, con exposiciones, eventos artísticos, talleres gastronómicos y el emocionante concurso del mejor mole. Este festival se convierte en un viaje culinario que celebra la tradición que enriquece las mesas poblanas desde la época de la colonia. Y para los amantes de la videodanza, no podemos olvidar el festival itinerante Agite y Sirva. Este evento busca la inserción de la videodanza dentro de la oferta audiovisual en México a través de proyecciones, talleres, mesas redondas y videoinstalaciones. Este festival crea un espacio para elevar la producción de la videodanza nacional a nivel competitivo internacional. Pero la diversidad no termina ahí. El Pepena Fest, primer festival dedicado a la cultura del reciclaje, tiene como objetivo crear conciencia sobre la disminución, separación y reutilización de la basura, ubicado en San Pedro Cholula, Puebla. Este evento ecocultural ofrece a los visitantes una experiencia que fusiona expresiones artísticas con proyectos medioambientales y sociales. Y cómo no mencionarte el Encuentro de Danza Tradicional de la Huasteca, un evento itinerante que reúne a los 6 estados que conforman esta región, con presentaciones de danza, encuentros de capitanes de danza, conferencias y la promoción de artesanías. Este encuentro contribuye a la preservación y difusión del patrimonio cultural huasteco. Y así concluimos nuestro viaje por la fascinante escena artística de Puebla, desde murales inspiradores hasta festivales que despierten los sentidos. Esta ciudad nos ofrece un caleidoscopio de expresiones culturales. Mi nombre es Fátima Pedrosa y continuamos aquí en Voces de la Manada, explorando juntos las riquezas culturales que nos rodean. Bueno, estamos de regreso aquí en Voces de la Manada, en una de sus secciones favoritas, los datos curiositos. Mi nombre es Mariana Garza y me encuentro con dos colaboradores de este gran programa, Eric y Junuel. ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Hola, Mari. Pues la verdad estoy con mucho frío, pero muy emocionada por este gran programa que la verdad a mí me encanta. ¿Y tú, Eric, cómo estás el día de hoy? Yo estoy igual, con un poco de frío, pero estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes dos. Bueno, y antes de empezar con los datos curiositos, me gustaría que me comentaran acerca de nuestra cápsula 2. Para ustedes, ¿cuáles son los eventos, festivales más importantes que consideran aquí de Puebla? Mira, yo como foránea puedo decir que uno de los eventos más importantes que he notado aquí en Puebla es la Feria de Puebla, que reúne a mucha gente, creo que hacen como tipo feria, ¿no? Llega el circo, muchas actividades recreativas para los poblanos. Y me encanta muchísimo, de hecho yo tuve la oportunidad de ir a una de sus fechas, a un concierto no, me hubiera gustado, pero sí fui a varias de sus actividades y la verdad es que a mí me encantó. Pues sí, precisamente a mí me gustan mucho los festivales y bueno, todo lo que son carros alegóricos, todas las bandas de guerra que salen precisamente el 5 de mayo, que es una fecha muy importante para Puebla, ya que fue cuando sacamos a los franceses de nuestro querido Puebla, aunque después nos volvieron a vencer, pero aún así fue una buena victoria. Pero eso me encanta ir a ese recorrido, estar formado, es un poquito tedioso, pero es muy bonito, vale la pena, la verdad. Claro que sí, chicos, y bueno, yo quiero que me platiquen un poco sobre sobre cómo ven ustedes la cuestión económica de estos festivales. Porque bueno, hablando un poco de la Feria de Puebla, yo las veces que he ido, sale caro. O bueno, mi percepción sale caro. Está bien lo de los, por ejemplo, de los conciertos que tú mencionas que a veces son gratis, pero siento que para hacer algo cultural a veces sale como un poco cariñoso, ¿no crees? Sí, pues yo creo que en cuestión económica nos ayuda mucho acá en Puebla, precisamente para
puede reactivar la economía. De hecho, Puebla es uno de las ciudades de México más visitadas por turistas, de las más, digamos, que económicamente más caras, por decirlo así. Pero yo creo que eso nos ha ayudado precisamente en los festivales, en los conciertos, bueno, en todos esos eventos muy importantes que se hacen acá en Puebla. Nos ha ayudado. Yo creo que sí, a veces sale un poquito caro, por ejemplo, en la Feria de Puebla. Pero vale la pena también, por ejemplo, en los eventos que son gratuitos, como los conciertos, vienen muchos artistas muy buenos, la verdad vale la pena ir y te la pasas a todo dar. Sí, claro. Y bueno, algo que me gusta, por ejemplo, sí está la Feria de Puebla, pero como comentaba Eric, están estas actividades un tanto culturales también, que por ejemplo está el desfile del 5 de mayo, también se hace la del 16 de septiembre, y como tal ahí no tienes que gastar tanto, solo cuenta tu presencia y puedes disfrutar todo el acto. La verdad es que yo fui al del 5 de mayo, era el primer desfile de 5 de mayo que pasé aquí en Puebla y me encantó, estuvo muy bonito, te diviertes, sí, también hay personas ahí ambulantes, ¿no? Como vendiendo cosas, entonces como que puedes comer, puedes disfrutar algo. Ok, chicos, y bueno, ya para continuar, me gustaría que nos compartieran sus datos curiositos que nos traen el día de hoy. Claro que sí, Mariana. ¿Sabían que Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531? Emerge como un testimonio vivo de la planificación visionaria en el contexto de la América colonial. Este rincón mexicano es más que una simple ciudad, es una obra de arte urbana. El trazo geométrico que abraza sus calles fue concebido por el hábil arquitecto español Alonso de los Ángeles, quien dio forma a la ciudad con un patrón de cuadrícula, permitiendo que su centro histórico se convirtiera en un laberinto organizado, fácilmente navegable por aquellos que buscan explorar sus encantos. Oye, Eric, qué información tan destacable nos acabas de dar. La verdad, yo no conocía esto. O sea, medio conocía la leyenda de Los Ángeles, pero no tan a fondo, y menos del arquitecto que había hecho todo, bueno, toda esta estructura. ¿Tú, Jones? Sí, claro, pues yo les voy a hablar acerca de la Catedral de Puebla. ¿Que quién no conoce la Catedral de Puebla? Bueno, pues la majestuosa Catedral Basílica de Puebla, que se alza con imponencia desde el siglo XVI hasta el XVII, es una joya arquitectónica y artística en el corazón de la ciudad. Su altar principal, una maravilla de la platería novohispana, resplandece con la destreza artesanal de aquellos que dedicaron su vida a la creación de esta obra maestra. Sin embargo, la grandeza de la catedral se expande más allá de sus muros principales. Las capillas anexas, en particular la famosa Capilla del Rosario, son verdaderos tesoros del barroco novohispano. Wow, sí, bueno, a mí me encanta ir a visitarlos, es algo espectacular el arte que se ve ahí, yo la verdad amo. Y por último, Eric. Creo que sí, Mariana, el siguiente dato curiosito es sobre la talavera poblana, y es que sumergirse a la tradición de la talavera poblana es explorar siglos de destreza artesanal y un legado de creatividad única. Desde el siglo XVI, Puebla ha sido cuna de esta cerámica tan especial, caracterizada por su calidad incomparable y sus diseños intrincados. Los artesanos de Puebla han mantenido viva la llama de la talavera, utilizando métodos tradicionales para crear piezas que son verdaderamente obras de arte. Wow, bueno, no sé, yo creo que la mayoría que tiene cosas de talavera son nuestras abuelitas y son, sí, como yo digo, yo las cosas que son artísticas hechas a mano son tan sorprendentes, es como, bueno, llegas a ver la obra y dices, wow, ¿cómo lo pudieron hacer? Sí, no lo y sobre todo que son caras, la obra son caras. Sí, pero valen mucho la pena, valen mucho la pena. Pero consuman de artesanos. Y bueno, si quieren conocer más sobre Puebla y sobre las experiencias de nuestros colaboradores, no se pueden perder nuestra mesa de diálogo. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada, yo soy Alfredo Betancourt y pues bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa del día de hoy, un programa, pues sí, que la verdad a mí me ha gustado bastante y pues bueno, para ello saludo a mi compañera Yun y a nuestro compañero Jared, que pues bueno, nos acompañarán en esta recta final. Y pues bueno chicos, yo quisiera preguntarles si han asistido o son de las personas que sí acostumbran a asistir a estos eventos cívicos y culturales, cuando hablamos de desfiles como el 5 de mayo o por ejemplo el 16 de septiembre. Si es que sí, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Pues mira, la verdad yo sí he asistido, a muchos no, porque pues a veces el tiempo o el dinero, pero sí, a mí me gusta muchísimo ese tipo de eventos. Y por ejemplo, ahorita mencionaba que cuando fue lo de la Feria de Puebla, estuve pues en
la parte de los juegos y como obras de teatro, circo y todo eso. A los conciertos no tuve oportunidad de ir, sobre todo por la hora, porque lo hacían pues de noche. Pero sí, me gustó muchísimo. Igual el desfile del 5 de mayo me encantó. Y definitivamente es algo que volvería a repetir. Gracias, Beto. Un orgullo estar acá de nuevo con ustedes. Y respondiendo a tu pregunta, pues déjame decirte que yo desfilaba en un tiempo. En la secundaria me tocó desfilar el 16 de septiembre, el 5 de mayo. Y igual siempre iba, entonces como que para mí era una aspiración poder desfilar. Y cuando por fin lo logré, pues es muy bonito cómo vas pasando, la gente te ve. Es una gran experiencia que creo que todos deberíamos experimentar en algún momento, porque no solo conoces gente nueva, sino también como que vives experiencias que sí vas a contar después y a todos les van a gustar. Bueno, chicos, hablando un poco más sobre cómo se identifican como poblanos, yo sé que Jun es de Oaxaca, entonces me gustaría que tú compartieras, Jun, desde un aspecto, bueno, tú creciste en un ambiente oaxaqueño ahora sí, y tú teniste, bueno, veniste a adaptarte con otro tipo de tradiciones, con otro tipo de cultura. Entonces, ¿fue difícil esa transición para ti? Y para ti, Jared, ¿cómo te identificas como poblano? Pues justo ahorita estaba comentando eso con un amigo de aquí, que realmente no fue tan complicado porque, aunque no lo crean, entre Oaxaca y Puebla no hay mucha diferencia. Es casi lo mismo, por ejemplo, respecto a lo arquitectónico. A mí se me hace muy similar el Zócalo de Puebla al Zócalo de Oaxaca, la verdad. Sí hay algunas como diferencias por ahí, pero es similar. También la cultura, yo creo que la gente igual es, o sea, es igual de cálida que en Oaxaca, que es algo que me gusta muchísimo y lo aprecio demasiado porque me sentí muy bien recibida. Pero como tal, siento que no me costó tanto. A mí, de hecho, pues me encanta Puebla. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que me identifico como el estereotipo de poblano, la verdad, como que siento que los demás estados nos ven y pues creen que somos fresitas en la forma de hablar, y sí, el hora para mí es esencial en todo momento, pero igual la comida me encanta mucho, mi comida favorita son las semitas poblanas, que podría comerlas diario sin problema. Siento que la gastronomía de Puebla es bastante variada, tan solo el mole, el chile en nogada, la semita de la repetimos, es bastante rico acá. Pues sí, como bien lo comentas, yo me identifico bastante con lo que mencionaba desde el inicio nuestro compañero Jared, porque déjenme compartirles que yo igual desfilé, y como bien lo mencionas, para todo poblano que, pues digamos, está en su educación básica, es como un orgullo desfilar, principalmente en un 5 de mayo, más un 5 de mayo que un 16, evidentemente, porque pues todo poblano sabrá lo que aconteció el 5 de mayo de 1862. Y bueno, a pesar, aunque no sean poblanos, por cultura general lo deben de saber, ¿no? Pero bueno, yo desfilaba con la banda de música Aguiluchos Marching Band, que es la banda de la escuela donde estudiaba, del Centro Escolar Niños de Chapultepec, Centro Escolar número 1 en Puebla. Y pues bueno, era súper popular y pues sí, es otra experiencia totalmente diferente, ¿no? Que yo creo que sí se les recomiendo vivir si es que existen posibilidades. Porque como bien lo comentaba Jared, la gente te aplaude de inicio a fin en el trayecto de lo que es el desfile, se la pasan aventando confeti, así de, sí, claro, y bueno, o sea, te la pasas saludando a gente, incluso, o sea, si van personas que te conocen, te gritan tu nombre, y sientes bonito el hecho de que gente que te conoce esté en ese momento apoyándote. Y pues sí, algo curioso, pues es que en una ocasión que desfilé, pues sí, se pasaron un poquito porque aventaron confeti, y pues yo tocaba un instrumento de viento, entonces evidentemente tienes que ir jalando aire. Bueno, ya se imaginarán lo que pasó. O sea, una cosa es que aventaron confeti como hacia arriba, y esa vez, pues, no sé por qué lo aventaron así en la cara, y yo jalo aire y yo, sí, en esa ocasión sí lo recomendaba, pero pues bueno, al final de cuentas son cosas que todo poblano debe, pues, vivir, ¿no? Y pues sí, María. Me gustaría que dijeran un estereotipo que tienen, por ejemplo, tú de Oaxaca, de los poblanos, y tú de los que has escuchado. Pues no sé, es que fíjate que casi no hablamos de los poblanos, pero pues yo podría decir que tal vez, justo lo que mencionaba aquí mi amigo, que como el acentito, o sea, como que el acentito ahí, cantadito, entonces, es eso, ¿no? Que siento yo que no lo noto tanto, la verdad, tal vez en algunas personas, pero creo que no lo noto tanto. Pues mira, creo que hay que mencionar el pipope, que es claro que, bueno, muchos sabrán en sus casas qué significan, pero yo creo que ese es el estereotipo más claro de un poblano y que creo que en todos los estados así se refieren a nosotros.
Les agradecemos mucho su participación en el programa y a todos ustedes gracias por vernos y gracias por informarse más sobre este hermoso estado. Así que, Alfredo, recuerda nuestras redes sociales y dónde nos pueden ver. Así es, en todas nuestras redes sociales nos pueden seguir como Voces de la Manada. Así es que yo soy Alfredo Betancourt. Y yo soy Mariana Garza. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.